Buenas noches, Chicago. Buenas noches, Chicago. It's been a long time. Ha pasado mucho tiempo. Tomorrow night, mañana por la noche, Survivor Series War Games will be Carlito's first match. Será el primer combate de Carlito en WWE, evento premium en vivo en casi 13 años. And that, y eso, that's cool. Eso es bueno. Aunque el 13 es el número, tú sabes, ¿no? Que no tiene mucha suerte. But honestly, pero honestamente, all I can think about, todo lo que puedo pensar, is my injured friend, es mi amigo lesionado, Rey Mysterio. And all I can think about, y todo lo que puedo pensar es poner mis manos sobre la persona responsable de lesionarlo, Santos a él, Escobar. Santos Escobar. Now Santos came out here and he said some horrible Santos things vino aquí y dijo cosas horribles de Rey Misterio. And he had a message for Carlito. Y tenía un mensaje para Carlito. Well, Carlito has a message for bueno, you, Carlito Escobar. Tiene un mensaje para ti, Escobar. Forgive me for you, those of you don't understand, perdónenme para aquellos que no entienden, pero voy a decirlo en español. I want to understand very porque clearly quiero que él lo entienda claramente lo que le voy a decir. Santos, desde la primera vez que te conocí me di cuenta que tú eres una rata. Una serpiente que no vale ni un chavo. ¿Y te molestas conmigo por qué? Porque le demostré al mundo quién tú eres verdaderamente. En Survivor Series, yo voy en busca de venganza por mi hermano Rey Misterio. Santos, you made a very big Santos, mistake. Santos, cometiste un grave error. Son las dos caras de la misma moneda. Es bueno que la otra moneda también se exprese. ¡Carlito! ¡Carlito! Te escuché perfectamente lo que acabas de decir. Tú no eres LWO. ¿Disfrutaste lo que hice a tu familia? And let me get this straight. Déjame entender you're esto. Saying, tú estás diciendo you, of all people, tú, de todas las personas del mundo, tarde, siempre llegas tarde o no llegas. Where's your tattoo, by the way? ¿Dónde está tu tatuaje, de hecho? You're not even representing the LWO ni siquiera colors. Representas los colores de LWO. Que Rey es tu familia. Raise your family now. Y Rey es familia tuya ahora. Siempre ha sido mi familia, Rey. No, 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 muchachos, no, muchachos, no. Ray was always my no, Rey siempre fue mi familia. LWO era mi familia. Si no fuera por ti, un foráneo. Tú eres el que no vale nada. Tú eres el que no vale nada. Mi familia todavía estuviera junta. Es culpa tuya que el Rey no está saludable. Es culpa tuya que el Rey no pueda caminar. La carrera de Rey se acabó. Nunca va a regresar. Y esto es culpa tuya. Amigos, son puntos de vista encontrados. Y entendemos perfectamente bien. No, 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 muchachos. Déjenlo para mañana, muchachos. Déjenlo para mañana. Es demasiado lo que hay guardado por dentro. Estamos hablando de familia. Y yo entiendo. Yo entiendo la posición de Carlito. Ojo, la entiendo. Pero me tengo que inclinar más hacia Santos. Él es el agredido. Él es agraviado. Es la víctima en todo esto. ¿Cómo es la víctima en todo esto? Por favor. ¿Qué pasó con el título de los Estados Unidos? ¿Por qué no pudo conquistarlo? Porque estaba simplemente lesionado. Y Rey nunca le volvió a dar la oportunidad que él merecía. La primera no funcionó. Le debió de dar otra. La oportunidad la tuvo. No pudo capitalizar en la misma, no puede estar culpando a nadie. Lo que pasa es que no quería golpear más duro a un hombre que veía como un padre. Ese es el problema, que lo vio con demasiado respeto y demasiado amor. Ese respeto que se merece, no para que lo estuviera traicionando como lo hizo. Destrozarle una pierna a un miembro del Salón de la Fama que él mismo veía como un padre, por favor. Ojo, yo no aplaudo lo de la manopla, tampoco aplaudo que dijera lo que dijo la semana pasada, que espero que le corten la pierna. Eso me parece muy duro. Pero está herido, es un animal herido. No, 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 no. ¿De dónde rayos salió Santo? ¿De dónde rayos salió, viste? Dio la vuelta y pasó por... Sí, por entre público. Por la espalda y ahora está sonriendo.
Pero mira, parece que es serio lo del brazo. Mira, serio, se ve muy mal. Se ve muy mal. You're gonna meet him at